Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom y seguimos con eh, los videitos del día de hoy que están más dedicados a noticias, cosas nuevas que se vienen en el juego. Estoy súper hypeado, sobre todo por este evento o mecánica nueva de juego de Age of Discovery. Que para mí, o sea, yo lo catalogué como que prácticamente un juego aparte, eh, así de profundo creo que va a ser. Ya vimos un pequeño preview de las cosas que se vienen, vamos a refrescar un poquito de eso. Pero el video más que todo lo estoy haciendo porque salió un tráiler. Entonces quiero hypearlos igual que como me hypeé yo y ver si podemos sacar algunas cosillas del tráiler que, que valgan la pena destacar. De que cosas que no hemos visto. ¿no? Básicamente eso era lo que quería. Por eso quería hacer este videito. Entonces vamos a empezar con el tráiler. Y después les comento un poco las cosas que eh, sabemos hasta ahora. Y para tratar de, de entender un poco cómo va, cómo va este evento, ¿no? Entonces, miren, vamos a pasarnos un toquecito aquí al. Aquí tenemos el tráiler, así comienza. Entonces, fíjense que tenemos como, como una suerte de como muelle. Hay un. Bueno, un, un, el mar está por ahí, unas islitas y eso. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal es esto. Y si veo algo para interesante, lo pauso y ahí les voy comentando. 2024. A great little mushroom. Miren el mapa Está interesante, fíjense que tiene Tiene varias islas Tiene un montón de cosas Por aquí veo que hay como cofres del tesoro eh, No sé, por aquí hay como unos scrolls Hay algunas ciudades Fíjense, por ejemplo, aquí se nota Aquí se nota claramente, por ejemplo Que hay un área donde hay que batallar Fíjense por aquí, que hay como dos espaditas por aquí también hay otra área en tierra firme. Pareciera que vamos a poder también andar por tierra firme. Por eso les decía que prácticamente esto es como, para mí es como, como un juego aparte. O sea, porque tiene mecánica, se supone que vamos a poder eh, modificar los barcos. Eh, vamos a poder navegar vamos a poder pelear o sea hay como varios niveles está súper interesante vamos a seguir viendo a ver qué más tenemos por aquí esta es la parte However, este es la parte que yo les digo que como que podemos ir haciendo el upgrade al barco mejorándolo ¿Eh? De una banana quedó convertido en un barco con cañones y todo, está súper cool eso. Vamos a seguir viendo. Y miren, tenemos varios barcos, porque aparentemente esto va a ser como cooperativo, ahorita lo vamos a ver en detalle. Está, pero súper divertido. Entonces, bueno, el, el, el trailer es cortito, pero por lo menos nos mostraron mapa, cómo es el tema de los barquitos y todo eso. Así que está súper interesante. Entonces, va, les voy a dejar esta pantallita mientras les voy comentando aquí las cosas que sabemos. Primero, el evento, a ver, el evento va a estar disponible, o sea, no el evento, porque esto va a ser una mecánica permanente del juego. Va a estar disponible para todos aquellos servers que tengan más de 45 días. ¿Ok? Si tu server ya tiene 45 días, entonces este lunes, eh, bueno, no este lunes, sí, este lunes 10, lunes 10 de junio, va, va a comenzar el evento, ¿ok? Si tu server no tiene 45 días, tienes que esperar. Y en el momento en que cumpla los 45 días, el evento va a comenzar para ti el lunes siguiente. Vamos a suponer, si el día 45 cae martes, por decir algo. Tu evento va a comenzar el lunes siguiente, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Siempre los eventos van a comenzar un lunes. Entonces, podemos decir que la primera temporada para todos aquellos servidores que tienen más de 45 días va a comenzar este lunes 10. Eso es lo primero. Entonces, después, cosas que ya sabemos, por ejemplo, que los, los honguitos van a tener sus propios barcos de combate, unidades de combate. Y van a poder navegar junto con eh, jugadores del mismo servidor. No necesariamente del gremio, sino del mismo servidor. Así que va a ser una manera de unirnos ahí como server. Para completar, para competir en las por los tesoros de la ciudad del Reino del Océano. Cada servidor puede formar una facción de hasta, eh, de hasta cuatro. Hasta cuatro servidores se pueden. Eh, unir para hacer un grupo cross server y, y pelear en el mapa, o sea que también vamos a poder unirnos con otros servidores para pelear en conjunto, no contra uno, sino en conjunto, porque recuerden que esto es PV, esto es nosotros contra el ambiente, no contra otros jugadores. Eh, y bueno, ahí el mapa es, es grande, pareciera, bueno, ya vimos que tiene muchas cosas, dura 21 días la temporada, cada temporada dura 21 días para que lo tengamos en cuenta. Los cuatro servidores van a avanzar desde cuatro eh, esquinas diferentes del mapa hasta la ciudad central. El mapa incluye una variedad de edificios y terrenos. Ya, ya lo vimos por ahí, por eso era que es importante ver el video porque vimos que hay, eh, hay agua, o sea está el mar y está también y hay también tierra, islas y todo eso, ¿no? Eh, dice que bueno va a ir, hay, hay que hacer arreglos para ir avanzando y ocupando recursos. Para poder ganar el, el juego... Está interesante eso... El barco, los atributos del, mar, del barco principal... Afectan los atributos de combate del capitán... El barco principal... La salud y la defensa del barco principal... In, se pueden incrementar de nivel... Reemplazar el, el cuerpo del barco principal... Con eh, materiales de alta calidad... Pueden mejorar los, esos bonos de atributos... Es la parte que yo les digo... Que podemos mejorar los barcos... Y hacerles reparaciones... Eh, los equipos de los barcos consisten de cinco tipos producidos por una forging table que vamos a tener la que provee eh, el barco principal con atributos bonos de atributos básicos y bonos de atributos avanzados el nivel del forging table va a afectar la calidad de los equipos que podamos fabricar ahí así que está súper interesante eso. Eh, los honguitos pueden explorar las misterios, los misterios del océano y obtener ítems eh, para incrementar el nivel de la torre de observación. El nivel de la torre afecta la producción de recompensas de de, cuando estamos fuera del teclado. Y el daño que haces en el combate a POE. Está interesante. Los honguitos pueden gastar ítems en el. En el algo que va a haber ahí para poder que me imagino que debe ser esto. Que podemos como que agarrar estas cosas para ir mejorando. Eh, ¿Qué más? Los jugadores pueden chequear el, los atributos de batalla del capitán en la corte imperial. Cada atributo de capitán está determinado tanto por el barco los atributos del barco principal como los atributos externos que serán convertidos de acuerdo a una fórmula. Después de alcanzar cierto nivel, el barco va a desbloquear cabinas donde, donde van a poder tener habilidades y partners que pueden ser colocados y hasta cinco cabinas pueden ser desbloqueadas. Gente, es que, es que le estoy diciendo, es, o sea, es, este modo de juego es tan profundo y tiene tantas cosas que prácticamente es como que si tuviésemos un juego aparte, lo cual me gusta muchísimo. De todas las cosas que andan por ahí, esto es como lo que más me tiene hypeado. Esto y el tema de. De las mascotas voladoras. Que eso sí no tenemos ni idea todavía para cuándo. Pero esto sí ya lo, lo tenemos listo. Entonces, básicamente por ahora esa es la información que tenemos. En la medida que vayan saliendo más información. Ahí por supuesto les iré eh, mostrando a ver qué se viene por el camino. Pero eh, recuerden. Si tienes más de 45 días tu servidor. Vas a tener esto el día lunes. Así que bueno. Yo creo que lo más probable es que el día lunes hagamos un directo. Para ver cómo es todo esto. Sobre todo en mi cuenta principal. Que ya, ya tiene como 90 días. Así que muy probable. Estén pendientes ahí a los anuncios. Del, de YouTube y del Discord mío también. Que por ahí estaremos avisando. A qué hora va a ser el directo y todo eso. Así que chiquillos. Por ahora eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Si es así por favor denle like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.